El abogado licenciado Fabián Mercedes Hernández, en representación de una de las partes querellantes, dijo que no se les ha permitido el acceso a las pruebas, estimando que el caso tiene vicios previo a su conocimiento. Asimismo, afirmó que la Fundación Justicia y Transparencia se querelló contra el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, pero el plazo para que la parte acusada compruebe y conozca las pruebas vence el mismo día del juicio, por lo que este estima este será aplazado. ¿Cómo? Hemos estado presentando acusación en el día de ayer y tengo entendido que Trajano Potentini, en representación de la Fundación Justicia y Transparencia, también depositó algún escrito en el día de ayer. La defensa tiene un plazo de 5 días para responder esos escritos, lo que significa que probablemente no se va a conocer, o casi seguro no se va a conocer, esa audiencia preliminar el próximo viernes. Pero quiero observar en otro orden, mejor dicho, quiero denunciar que nosotros como querellantes hemos sido impedidos de accesar a pruebas fundamentales que reposan en el cabildo con instrucciones expresas del alcalde imputado Félix Rodríguez, lo que constituye un delito grave de obstrucción al acceso de la prueba por parte de los querellantes o de cualquier persona interesada. Nosotros queremos no únicamente hacer la denuncia pública, sino advertir que eso constituye un delito y es un agravante. La forma en que se le ha dado manejo a esta situación. Y lo peor es que se hace amparado supuestamente o utilizando la ley de libre acceso a la información, cuando la ley de libre acceso a la información regula la información de los particulares, de los ciudadanos particulares hacia la institución. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.